acudir. Mientras tanto, en Colombia revelan que un ex jefe paramilitar violó a 200 pequeñitas y tuvo 70 hijos. Les cuento toda esta terrible historia. Hernán Giraldo Serna, el taladro, preso en Estados Unidos, por cierto, por narcotráfico, confesó que debían ser estas menores entre 14 años, blancas, vírgenes y de caderas anchas, que eran entregadas por los padres, tanto por temor como por los beneficios económicos que este señor los proveía. Cometió los abusos en un periodo de 15 a 20 años y asesinó a las que intentaron tener relaciones con otros hombres. Así, este señor que está viendo usted en su pantalla, ¿eh? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.